Un buen suelo es esencial para una buena cosecha. Danilo Morales, experto en agroecología tropical, explica qué beneficios aporta la nutrición y salud del suelo a las hortalizas. Para poder sembrar un tipo de hortaliza en nuestro suelo, debemos de tener en cuenta primero el estado en que se encuentra la salud del suelo. Esto está relacionado mucho a la nutrición, al contenido de nutrientes, a la parte física y a la parte biológica también, que es muy importante. Uno de los problemas que tenemos en nuestro suelo es que por el tipo de agricultura que hemos tenido y con las diferentes tipos de variedades de hortalizas como ayote, tomate, chiltomo, ellas demandan bastante nutrientes para poder desarrollarse en todo su ciclo fenológico. Entonces, si tenemos un suelo que está pobre, no va a darle las cantidades necesarias de estos tipos de nutrientes y por ende estas hortalizas van a sufrir ataques también de plaga porque están desnutridas y también porque no nos van a dar la suficiente vitamina a nosotros como seres humanos para poder desarrollarnos en nuestro ciclo biológico. Una de las herramientas muy básicas que se deben de usar son los análisis químicos en laboratorio. Se saca una muestra del suelo, 1 kilogramo normalmente, se lleva al laboratorio, entonces en laboratorio comienzan a hacer estos tipos de análisis físico, químico y biológico. Son totalmente baratos, asequibles para el agricultor. Y con esta herramienta y esta información, entonces se llega a una conclusión, en principio, de cómo está el suelo. A partir de ahí, ¿qué debemos de hacer para que nuestro suelo vaya mejorando su nutrición, vaya mejorando su salud, para cada vez nuestras hortalizas estén bien nutridas y estén sanas? El suelo debe tener todos los nutrientes necesarios para el crecimiento de las plantas. Estamos hablando de los 6 principales, que serían nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio y azufre, y los micronutrientes, que son los secundarios, que sería el zinc, el boro, el hierro. Cuando el suelo ya no tiene la capacidad de poder darle o brindarle a esta hortaliza, este tipo, es que hasta entonces nosotros debemos de acudir a un fertilizante sintético o a un fertilizante orgánico. Para Noticias 12, Gloria Campos.